Canarios non estará Ricciotti e na obra Corbacho. Veremos como funcionan os de Moncho Fernández sen a súa estrela. Con todo, homes experimentados como Pepe Pozas destacan que o equipo deste ano ten máis versatilidade que o do ano pasado. Pero vamos a ser un equipo de 6-7 jugadores nuevos, eso no se nos puede olvidar y que hay muchos que es su primera temporada a nivel profesional y primera temporada en ACB. Entonces, bueno, a lo mejor el otro día pecamos un poco de eso también, pero yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Si no está Corbacho, pues otros jugadores, como por ejemplo el otro día hizo Justa, cogerán más protagonismo. Así que creo que tener un equipo muy completo como para tener que depender solo de un jugador. Segunda xornada de Liga, Moncho Fernández ten baixas, pero recupera Pepe Pozas. Sobre o recambio para suplir a Alberto Corbacho, a súa fichaxe non vai ser inmediata. Estamos quizáis no peor momento, porque as ligas acaban de descomenzar, todos os vos xogadores están colocados, e ademais temos que atopar unha ficha de comunitario agora mesmo é francamente difícil. Sen tempo para lamentación, o Obradoiro viaxa xa rumbo a Tenerife, unha cancha maldita en que os composteláns non coñecen a vitoria. Nesta quinta ocasión o desafío é maior, tamén polo salto de calidade que deu o rival. Con todo, o técnico santiagués confía en dar a sorpresa. Sen dúbida, esa ten que ser o noso objetivo. E pese a todo isto que vos estou a falar, estou convencido de que estamos capacitados e temos armas para gañar ali. Defensivamente tenemos que dar un paso adelante respecto a lo que hicimos frente a Baskonia. Tenemos que hacerlo mucho mejor si queremos competir en la Liga CB, muchísimo mejor. Y yo creo que lo bueno es que tenemos margen de mejora. Tamén mellorou da súa lesión Pozas, que poderá reaparecer en Tenerife. Llobeta ainda non está como Pozas, recuperado da súa lesión e non viaxou. Obradoiro terá diante a un Tenerife moi reforzado. Que engaden son xente de moitísima calidade, porque aí está Donnerkan, aí está Bogris, aí está Fran Vázquez. Entón penso que manter un bloque importante e engadir reforzos da calidade que o fixeron. Claro que cambia, sin Corbacho e sin Urtasun, ¿no? Sí cambia, y lo mismo que cambiamos nosotros sin Nico Ricciotti, pero fuimos capaces de ganar en Las Palmas. Luego tenemos que respetar mucho al Obradoiro, con Corbacho o sin Corbacho.